Ay, estamos tarde. Luz Mila, apúrate, estamos tarde. Mamá, por favor, que no se quede todo el día viendo televisión. Que salga a jugar cualquier cosa. Que ya está grandísima. Sí, no, no. Puro mentira. No veas. Es que no hay nada que explicar, ¿no entiende? Fernanda está embarazada de José Antonio. Y las fuerzas del orden atendrán su vigilia este fin de semana, amigos, ya que no es una, sino dos las marchas que han sido anunciadas para mañana domingo. Atentos. Y peor aún, las marchas apoyan causas directamente opuestas. Ya regresamos para contarles de qué van las marchas, pero por ahora les dejamos con lo nuevo aquí en su radio Serena. Se levanta todos los días, se mira al espejo y dice, yeso, estoy fatal. Y se viste en trajes de fantasía, para disimular el desenfreno vehicular. Y sale a pasear, vapuleada y vanidosa, para ver si la vida de alguien hoy toca ruina. El que la atropella, la insulta, ella y a su mamá. El que orina en la esquina, le echa la culpa al viscosa. Y esa la del carrazo, se siente dueña de la ciudad. Todos joden, todos vuelven, todos mueren por Lima, Lima, Lima. Lima sale al ruedo con valentía. Llega el malecón pa' ver por dónde se va a tirar. Un aire virreinal, un río sin caudal, es Santa Rosa. La vamos a derrumbar de tanto progresar. Adiós. Somos unos capos, unos falsos, una especie sin igual. Somos hermanos de turrón con miel y de sardinel. Corruptos a granel, yeah, yeah, yeah. El que la atropella, la insulta, ella y a su mamá. El que orina en la esquina, le echa la culpa al piscosa. Y yo aquí cantando, sin saber mucho qué hacer. Mi lima dorada, mi limo de Adella es mi lima. Luzmila, señora. Luzmila, ¿Beta está contigo? Sí, señora. No lo puedo creer. Ahora mismo llamo a la señora Carmen. No, señora, yo paso por aquí nomás. ¿Pero qué le pasa a mi amiga que no contesta el timbre nunca? No entiendo. Desde chica es la misma historia. Se le pegan las sábanas y no hay manera de levantarla. Yo voy a llamar ahora mismo porque no puede ser que cada vez que ustedes salen, Beta tenga que pasar por aquí. Thank you.
tarde. ¿La vino? Peta. Buenos días, señora. Buenos días, la puerta. ¿Entonces actriz? Sí, ¿qué me dice? ¿Se imagina si se presenta con una actriz famosa? Me da un patatús ahí mismo. Hay muchas mujeres regias allá. Sí, no, pero me dijeron que es actriz de teatro. Parece que es muy buena, no es famosa. ¿Y dónde la vas a poner? En el cuarto de Andrés. ¿Va a dormir con Andrés? Pero es que si no se iban a un hotel, me lo dejaron bien clarito. Pero los voy a poner en camas separadas, porque tampoco, ¿ah? Estas españolas de ahora, ¿cómo han cambiado, eh? En los 20 años que yo viví en España... 10 años, Carmen. Un segundo. Luzmila, ¿ha sido que te chequeen en la posta? Sí, señora. ¿Y? No me mientas. Está alta mi tiroides, dice. Ves, cabezona, tienes que tomar tu pastilla. Por favor, saca plata de mi cartera y ve a comprar. Que me compre mi vitamina de paso. Y el diazepam para la señora Carmen. Esto está helado. ¿Hace cuántos años que trabajas en esta casa, Luzmila, y todavía no te has enterado? Están regañando a tu hermana. Es como si hablara con las paredes. Parece como si fuera algo de familia. Por Dios. Peta, dale de desayunar a los señores de la piscina cuando venga. Seguro van a llegar muertos de hambre. Sí, señora. Adoro a mi Luzmila. Pero a veces me provoca acogotarla. Es como si no quisiera progresar. ¿Qué infancia habrán tenido? La misma que Peta, hija. Mi mamá dice que el papá era mala persona. ¿Qué habrán vivido las pobres todos estos años que la mamá Yolanda trabajaba acá? ¿Cuánto daño ha hecho el trago al pueblo? Sí, una maldición. Ay, Carmen, tenemos tanto que agradecer, amiga. Ay, se murió Sarita Alguera. Ay, no te creo. Ay, pobre vieja. El mejor mazapán que he comido en mi vida. Una cornuda, hija. Ay, no seas mala. Tantos años burlándome de mi mamá y ahora estamos como ella leyendo las defunciones. Sí, pero al menos ella conocía a los muertos. Yo ya no conozco a nadie. ¿Quién es esta gente? Convéncete, Carmencita. Lima no es la de antes. Ahora se muere cualquiera. Una tumba, hija. Eso es lo que es. 7 meses con la chica y no te ha contado nada, ni una foto, nada. Es que es igualito a su papá. Todo para adentro. Por eso es escritor. Estoy convencida. Ni siquiera la pone en internet. Bueno, eso dice Mariano, porque yo de eso sí que no tengo ni idea. Bueno, ya mañana la conoceré. No le pongas mucho picante, que Meche no debe estar acostumbrada al ají. ¿Ya estás cocinando el ají de langostinos desde ahora? Sí. Que es mucho más rico el día siguiente. Les gusta a tus hijos, ¿no? Me cae como una patada. ¿Y de postre qué vas a poner? El que hacía mi abuela argentina, le encanta. ¿Temblor? No, hija, debe ser la construcción. Las odio. Se tiran todo lo bonito abajo y construyen unos bloques horribles. A varios arquitectos mandaría a fusilar yo. Ah, no, era el timbre. ¿Vienen todos, no? Sí, me dijeron que sí, pero ya sabes que la juventud de ahora... ¿Mariano también? Sí, me dijo que sí, papagayo incluido. Mariano no sabe que le dices papagayo a su pareja, ¿no? Estás loca, me mata. Pero yo le rezo todos los días a la Virgen para que a Mariano le pase lo mismo que a Andrés. Lo importante es que sean felices, Carmencita. Un momento. ¿Sí? Señora, ya llegó su clase de memoria. Pero no era hoy. Está bien, ya bajo. Te tengo que colgar que ni me he cambiado. Nos vemos mañana, ¿ok? A la 1:00. No te aguanto tan organizada. Te llevo a Peta y a Sabino para que ayuden. Chao. Chao, chao. Para de hablar, por Dios. Esta no la calla nadie.
¡Pasa! ¿Me llamó, señora? No, llamé a Peta. Solo escuchamos un timbre. Exacto. ¿Cuántas veces tengo que decirte, Sabino, que Peta es un timbrazo y tú eres dos? Es como si le hablara a las paredes. Sí, señora. Ahora le digo que venga. Ok. Ya lo cambió de nuevo. Cada día está peor. Sí, señora. ¿Cuál te gusta más? ¿Para qué me pregunta, señora, si nunca se pone lo que le digo? Es que tenemos gustos diferentes, pero me ayudas un montón. ¿El zafiro? Sí, me imaginé. Ay, no, por favor. ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá, por favor, no vas a ir fumada al almuerzo de Alicia. ¿Cómo quieres que me aguante semejante bodrio? Te tomo estos tragos como todo el mundo, pero esto no. ¡Vamos! ¿Rojo y negro? ¿Vas a torear, hija? ¿Por qué no te pones el collar de zafiro que te regalé? Porque está incompleto, mamá. Hace 30 años que perdió la mitad, no se acuerda dónde, y siempre quiere que me lo ponga incompleto. Nunca deja de torturarme con eso. Nadie se da cuenta, solamente tú que lo sabes. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, Álvaro. La Peta. Hola, Peta. ¿Cómo mamá, estás, hijito? Hola, señora. Carolina. ¿Qué tal? ¿Vamos a pasar por acá? ¿Estás loco? Vamos a llegar a la casa de los Santisteban por la puerta principal como gente decente. ¿Y qué hacías ahí? Nada. Pero voy a cerrar la casita. No la soporto más. Hola, señora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Agotada, no paro. Ah. Quiero que Alicia tenga el gusto de preguntarme que qué le pasa a mi mamá. ¿Ok, mamá? No, te he dicho no. Pero le he dicho que no, ¿por qué? Aloma. ¿Mariano viene? No sé, desde que está saliendo con el papagayo ese, no se le ve mucho. Ok, papagayo. ¡Mamá! ¡Mamá! No entiendo. Le mandé un texto que veníamos para ir juntos. Está olvidando de todo. ¿Le dijiste que yo venía? Claro que sí. Entonces se acordó. Pasemos por la casita y ya. Cierra la puerta, porfa, ¿ya? Alucino con este lugar. Es que se oye tan inocente eso de la casita. Ya, ¿vamos? ¿Y dónde? ¿Dónde qué? Te hagas el huevón, tú y Andrés, ¿dónde? Ya, la curiosa. Oye, pensándolo bien, yo sí me debía haber puesto algo como más color puerta para estar a tono con ustedes. Nah, de bandera española está perfecto. Que lo he hecho a propósito, tío. Para que la sucesora se sienta como en casa. Sucesora, eres un guachafo, ya. Vamos. Es que ella es la que ha usurpado tu lugar, Mariano Francisco.
Mira, mi lugar lo usurparon varios antes que ella. Ella debe ser la número 25, por lo menos. Pero es la primera sucesora, con nada de mujer. Sí, no. Ni digas que mejor me voy a mi casa, ¿eh? No. ¿Te embobaste o qué? No me vas a perder ese show por nada del mundo. ¿Y tú por qué quieres ir tanto, ah? Porque quiero que te des cuenta de lo patético que sea Andrés otra vez metido en el closet. A ver si dejas de idealizarlo como tu mamá. Oye, yo no lo idealizo, ¿ya? Sí, no, yo no ronco, güey. ¿Qué pasó? Ay, no te puedo creer, qué pena. ¿Y los pararon? ¿Qué tanto hablan ustedes, ah? Nada. Ten cuidado con este, ah, que siempre se le pega a las nuevas. No le creas nada, porque todo se lo inventa. Wilmer, ¿no es verdad que el señor Andrés y el señor Mariano no? Sí, pero no los separaron, ¿ya? Bueno, pero tampoco les hacía mucha gracia que estén juntos. Ya ves, no te estaba mintiendo. La señora Carmen no dejó que el señor Mariano se fuera. Ay, qué feo ser tan chismoso. ¿Quién será la chismosa que me lo contó? ¿Y se podrá ver la casa de la señora Carmen? La señora Lizzie dice que tiene un jardinzazo. Sí, pero para el perro nomás está, porque nunca invitan a nadie. ¿Qué te quejas? Hoy yo quisiera estar echada todo el día en mi cama sin hacer nada como usted. Florentina, ven por favor, que los chicos me están volviendo loca. Ay, perdón. ¿Se los das al Álvaro? Claro, pero me deshereda si no estoy aquí para la llegada de Andresito. ¿Papá? A mí no me mires. Tú cada día estás más caviar, ¿no? Ay, pero a ti todo es caviar, ¿no? Todos los que no piensan como tú, claro. ¿Te parece repugnante que seamos el tercer país del mundo con más violaciones? ¿Por qué no marchas por los niños de la Puna que se están muriendo de frío ahorita? ¿Ese sería un buen motivo para marchar? Clásica. ¿Clásica qué? Que es la típica táctica de que no sabe refutar una posición en un debate. Eso. ¿Eso qué es? Que pones un ejemplo como si fuera más importante que el otro para quitarle validez, pero los dos podrían tener igual importancia. Entendí todo. Gracias. A mí me da igual de dónde sea. Pero Alicia, ¿cómo te va a dar lo mismo? Mucho mejor que sea de Castilla del Norte. Es conocido que las andaluzas no son nada refinadas. Como en el sur de Argentina, supongo. No, en la Argentina son todos iguales. Norma, ¿tú qué sabes? Me ha llegado la chica y ya la destruiste en 2 segundos. No. Además, he hablado hace un ratito por teléfono con ella cuando Andy me llamó del aeropuerto. Y no tiene nada de vulgar. Es más, me pareció lindo su acento. Señora, me da mucha ilusión conocerla. Ay, así igualito hablaba yo. Ay, Carmen, por favor. Los españoles que trabajaban en la embajada en Madrid me decían que yo hablaba como una infanta. ¿Perdón, mamá? ¿Ya ves? Con Ernesto estamos pensando comprarnos una casa con jardín. A mi mamá le encanta que sus nietos vengan a jugar aquí, pero igual sería lindo que tuvieran su jardín. Más lindo, ¿eh? Ah, pero a ti sí te gustan los niños, entonces. Claro que me gustan y que fueron ogro. No sé, pensé que como no, me encantan los niños. Perdona que me meta, Caro, pero... ¿Cómo así decidieron no tener hijos? De la misma forma en la que ustedes decidieron tenerlos. Ustedes lo decidieron, ¿no? Sí, obvio. Nosotros igual. Mira, Bella, le ibas a llevar todo sucio. Yo no, ustedes que no la hagan bien. Luzmila, acaba de llamar a Andrés, que ya pasaron la marcha. ¿Cómo van? Hace rato está todo listo, señora. 3 horas del aeropuerto aquí. Qué pésima primera impresión se va a llevar de Lima, Mech. Ya ves, señora, yo hubiera ido a recogerlos. Andrés no quiso por nada. En Europa nadie tiene chofer. No sabes de la que te libraste. Te hubieras quedado atrapado también. ¿Parmesano? ¿Y de qué es la marcha, señora? Sí, yo qué voy a saber, hijo. Si todos los días sale alguien a quejarse de cualquier cosa. Aquí tiene, señora. Deberían estar trabajando en vez de estar de vagos pidiendo tantos derechos. Pero es domingo. Bueno, si uno quiere salir adelante, debe trabajar cuando le toque, domingos también. Hoy es domingo, ¿no? Y ustedes están trabajando. ¿Ya ven? Peta, por favor, más pisco sour. Sí, señora. Nada que ver, mamá. Podría ser. ¿Qué dice la vieja ahora? Mejor no preguntes, hija. ¿Por qué no? ¿No sería lindo que estén esperando bebé?
Ay, Carmen, tú te las das de avanzada cuando se trata del hijo de otra, ¿no? Andrés sería un lindo papá. Sí, pero paso a paso. Primero hay que ver si se casan, si es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida. ¿Pero no era que lo escuchabas más feliz que nunca? Sí, felicísimo. ¿Ya ves? Pero de ahí a ser papá... ¿Quién hubiera dicho que el más...? ¿El más qué, mamá? El más... El más... Ustedes saben... El que más alarde hacía. ¿No me vas a decir que no? ¿En serio? Aquí más pisco sour no necesita. Pero si no estoy diciendo nada malo, así fue siempre. Para mí la única solución para que esa gente aprenda es darle palo y bastante gas. O sea, para usted la solución es golpear a la gente. ¡No! ¿James? Obvio. ¿Ves? ¿En serio? ¿Así? ¿Dónde está? Gracias. ¿Puedes decírselo? ¿Ah? ¿Qué palo? No, yo sé, porque me lo han rebotado. Eso es suerte. Es suerte. Eso es experiencia. Eso es experiencia. ¿Qué pasó? ¿Tienes? ¿Lo que te di? Carmen me la hizo tirar. Cada día está más talibán. Ya, pero solo un par de pitadas. ¿En la casita? Sí, en el escritorio. Debajo de unas fotos. Pero me dejas algo. Esther, que no te vean, ¿eh? Ay, nadie me va a ver. Mami, ¿cuándo van a llegar? Las flores se van a morir. Reina, ven. Estás toda arrugada, mi amor. Le voy a decir a Florentina que te planche el vestido, ¿ya? Veo esas manos. Estaba clarísimo. Pero no era que no querías hacer algo grande para nuestro 65, por eso hice el almuerzo. Pero Alicia, no digo algo grande. Algo chico nomás, serán unas 200 personas. ¿200? Y tú 50 si quieres. ¿Y por qué yo 50? Porque conoces a todos mis invitados. Además, los voy a pagar yo. Carmen, ¿tú crees que porque tienes plata puedes hacer lo que se te da la gana, no? Claro, hija, ¿en qué mundo vives? Hoy llegaron. Primero yo. Thank you.
Mi hijo Mariano Leche. Jairo. ¿Sabían algo de la marcha? Sí, claro. Había mogollón de gente. Sí, por donde se metía el taxi aparecía cada vez más gente gritando, cantando. Horrible. Es que la avenida del aeropuerto Lima es horrible. Un tráfico infernal. Sí, pero hay cosas lindas. La Plaza San Martín, por ejemplo, es una belleza, sí. Tienes que llevarla al centro un día. Sí, a comer también llevarla. Sí, es que aquí en Lima se come delicioso. Te tenemos que llevar al club regional. Sí, claro. Sí. Me llevan a mí también, que desde que murió Roberto no he vuelto nunca, ¿eh? Solo te dejan entrar con un nombre. Bien bonito. Eso era en mi época. Hasta pero es un sitio bonito. ¿Te vamos? Sí, sí, a todo vamos a ir. ¿Aló, mamá? Meche, ¿y tú eres española? No, 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 Meche. Merche. Merche. Sí, soy española. Andaluza, ¿no? No, de Madrid. Ah, hubiera jurado. Es que yo viví muchos años en España, porque mi papá era embajador. Sí, hace 40 años, pero a ella le parece que llegó allá. Mira que no habla, mamá. Bueno, pero yo voy todos los años a Buenos Aires a visitar a las tías, a las hermanas. ¿Has venido antes a Perú? No, primera vez. Pasa que me hace mucha ilusión venir porque mis padres biológicos eran de aquí. Ah, no te creo. Sí. Con razón. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, ya vengo. ¿Estás bien, Alvarico, qué? Sí, ma. Es que es intolerante a la lactosa. Y en esta casa todos con leche. A los únicos que les cae pesado es a ustedes. Mamá. Bueno, esto tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, son conchitas a la parmesana. A Luzmila le salieron un poco secas, pero me alegra que te gusten. Come porque hay un montón. ¿Ustedes la han adoptado? No, no, papá. Ella es Meche, es la amiga de Andrés. Merche. 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 Andrés me ha dicho que hay una casa de muñecas enorme sí, aquí. Sí, mi hija Nicole te ha preparado un lonche de bienvenida ahí. Ah, qué mona, gracias. Sí, dentro de un rato vamos a tener que ir de todas maneras porque si no, no nos va a dejar en paz. Dale. Tengo que hacer algo, mamá. Es que ya. Te quedaron secas las conchitas. ¿De qué hablaba con mi mamá? Nada. Igual me vas a contar, así que habla nomás. Es ella, yo siento que es ella. ¿Quién? ¿La Meche? ¿Shirley? ¿Tú, Shirley? Creo que le vi la mancha. Tú le paras viendo la mancha a todo el mundo. Ay, Mila, una valeriana, por favor. Ma, ¿qué haces? Ay, tengo una migraña que me está matando. ¿Por qué? Porque te fuiste de la sala apenas Meche dijo que era adoptada, mamá. ¿Qué tal si me...? Ay, por favor, Luzmila. Estás con el equilibrio pésimo. No, no, no se preocupe. Eso pasa por no comprar las pastillas que te mandó el doctor. Mamá, escúchame, escúchame, mamá. ¿Qué? Vamos a salir y te vas a portar como debe ser, ¿ok? ¿Ya? ¿Pero qué hice mamá, ahora? Camina, camina. Estoy caminando. Anda. Ahora. Apúrate. Estoy... Ya, estoy dentro de la tía. ¿Todo bien? Sí, genial. Nada incómodo. ¿Qué te pareció? Bacán. Qué bueno. ¿Estás contento? Sí, feliz. Es lo máximo. Bueno, suficiente, ¿no? Sí, pero... Oye, huevón. Hasta hace 3 semanas tú eras gay para todos ellos. Sigo siendo. Y apenas antes eras re gay, activista. Ahora eres gay con novia.
como cosas conchudo, ¿no? Oye, 20 años que se han tenido que acostumbrar a la idea. Y ahora le sales con otra huevada. Es normal que estén así. Dales tiempo nomás. Ya lo peor pasó. Ayúdame que no se siente incómoda. Gracias, que soy fresco. De nada, abre latas. Apúrate, estás sola. Pero puede que no sea la Shirley, Luzmila. Tenemos que verle la mancha. ¿Qué mancha? ¿Qué va a tener la mancha? Ya han pasado 30 años, ya se debe haber borrado. Sí, Carmen, invítame un vasito de agua, por favor. No, síguelo, mira. ¿Con hielo, señora? No, es para Álvaro, para que tome su pastilla, se siente mal. Gracias. ¿Ya ves? ¿Al? Ya estoy bien, ya salgo. Tu pastilla. Dámela por aquí. Ya, voy a pedir que te hagan un caldito de pollo, ¿ya? No tengo hambre, no es necesario. Ok, pero apúrate que me van a servir el almuerzo ahorita. Ya voy, ya voy. Es ella, ¿no? ¡Luzmila! ¿A dónde vas? ¡Luzmila! Gracias. ¿Y esto qué es? Chicha. Te va a encantar. ¡Qué dulce! Le ha servido poquito, si no hay más. Está bien grande esta casita, ¿no? Sí, la habrías visto gracias. Cuando éramos niñas. Ven, que te la enseño. Gracias. Es una pena que poco a poco se haya convertido en un depósito. Mi mamá ayudó a decorarla toda. Nos hizo ropita para bebé. Nos hizo cocinita, enfermería, hasta unas latitas con comida. Era una belleza. Ay, qué bonita. Hasta máscaras por si caía una bomba atómica teníamos. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? No, sí. Su papá nos la trajo de Nueva York en el 60. 59. Y todavía deben estar por ahí. Estaba obsesionado con el tema. Lo que pasa es que era la Guerra Fría y no se sabía cuándo podía caer una bomba rusa. San Isidro era el blanco principal. ¿Y usted qué hizo en la casita, doña Tete? Convencer a mi marido para que pagara semejante locura que más. Pequeños con tamarindo. No, gracias. Bueno, material para una nueva novela aquí allá. Veo que esta vez sí dejaste el pucho. Sí, claro. Ahora decido yo cuando fumo, no él. Pensé que ya te había dicho que no. Sí, Merche no es fan tampoco. Ahora me toca fumar en el balcón. ¿En Chueca? ¿Sigues ahí? Sí, ahí estamos. Ah, bueno. La vista espectacular. Cada papacito, ¿eh? Así es. Pero en este libro me ha tocado investigar un poco, así que me lo he pasado encerrado en el closet. Disculpen, no interrumpo, ¿verdad? ¿No? Antes la casa de Alicia era la huerta de mi papá. Y allí plantábamos de todo. Pero después mi papá le regaló el terreno a Fernando, su marido.
para que se construyan su casa ahí. No, no se la regaló, se la cedió como pago de una deuda. Bueno, le cedió el terreno. Mira, Meche. Está bien, queda igual. Meche, mira. Esta puerta es la que da a mi casa. Sí. Que desee a Sabino que limpie esta parte del jardín. Es la tuya, ¿no? Ten cuidado que está lleno de pufis del sultán. ¿Por qué no vamos a almorzar? Otro día ves la casa, Meche, por favor. Vamos a almorzar. Liz, sí, por favor. Mira, Meche, quería enseñarte una cosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pasó! Pero, por favor, Luzmila. Mira. Perdón, señora. No, pero está con el equilibrio hasta las patas. No, no, déjalo, por favor. No, 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 realmente no es nada en contra de tu libro. Es que el punto crítico aquí es el closet. ¿Cómo así que te volviste a meter? ¿Ya terminé el partido? ¿No? No, no me he vuelto a meter en el closet. Sigo siendo gay, solo que ahora estoy enamorado de una mujer. Claro, es como yo que me la paso a dieta, pero ahora solo trago azúcar nada más. Tu comparación no funciona. Estar a dieta no define tu identidad. Es que precisamente estar a dieta es lo único constante en mi identidad. ¿Tú no vas a decir nada? Sí, Mariano, dime. Si tienes algo que decirme, dímelo en la cara. Nada, como siempre dijiste que los bisexuales no existen, que son gays enclosetados. Entonces, ahora nadie entiende cómo puedes estar con una mujer. Sí, yo tampoco entiendo. Pero que no entienda no quiere decir que lo que siento por ella es falso. Este mami está jodido. ¿Qué le pasó? Le cayó salsa. ¿No le vas a dar eso a Merche? Se le debe haber caído. Tú no dices nada de esto a nadie menos a ella, ¿me entiendes? No, la verdad no entiendo. A ver, Sandra, si no quieres crear un problemón, te quedas bien calladita. Yo creo que la que va a tener un problemón eres tú, porque no querrás quedarte sin tu hierbita, ¿no? Muchachita de miércoles, espera, Sandra. Te dije que no era un buen sitio para guardarlo. Cuéntale. ¿Qué? Yo no quiero perder a mi dealer por nada del mundo, así que cuéntale todo en este instante. Lo del dealer era un secreto entre tú y yo. Ay, hijita, tu secreto es un chancay de A20 comparado con el de él. Marche. Ah, está en el baño cambiándose. Luzmila, enjuaga bien el vestido, por favor. ¿Cama separada, mamá? Estoy feliz de que estés aquí. Sí, yo también. Ay, dame un segundo, porque me tienen loca con el toldo para los huérfanos. No me ha dicho nada. ¿De qué? De Marche. Sí, te he dicho. No, viejita, no me has dicho nada. Se lo debo haber dicho a tu papá. Estoy hasta las patas. Bueno, ¿y qué fue lo que le dijiste a mi papá? Que te veo bien. Y eso es lo más importante. Si tú estás feliz, nosotros también. Qué bueno, mamá, porque le voy a pedir matrimonio en el Cusco. ¿Está embarazada? Sí, de mellizos. No, no, aquí no, por favor, yo... Luzmila, por favor, te dejo el detergente de ropa fina en el pasamano. Jesús. No te preocupes, todo va a salir bien. Ya, mamá, gracias. Ya, en 5 minutos apagas y sigues batiendo, hija, ¿ya?
¿Álvaro? Álvaro, ¿estás bien? Sí, ya estoy bien, gracias. Ya, abre la puerta, ¿ya? Ya estoy mejor, ya salgo. Qué terco eres. Voy a pedir que te preparen un caldito de pollo. Ya, qué lindo, gracias. Te contaría si estuviéramos esperando un bebé. Ay, no sé, Andy, tú te guardas todo para adentro y de pronto sueltas una bomba. Perdón, pero no sabía cómo contarles. Ah, ¿no sabías cómo contarnos que somos unos monstruos? Bueno, la última vez no me fue muy bien. Ya, tío. Pero hemos cambiado, ¿no te parece? Además, no es fácil. Pero a mí tampoco, vieja. Pero un matrimonio no es... Es un paso muy importante, amor. Estoy feliz. Merche es lo máximo. Ya vas a ver una vez que la conozcas mejor. Me alegro. Y dime, ¿no quiere conocer a sus papás? No lo sé. Yo creo que ni ella lo sabe. Ella quiere mucho a sus papás de allá. Se llevan muy bien. Ay, qué bueno. Vieja, un favor. Que Wilmer no salga a servir la comida con guantes blancos, azafates y todo. ¿Y por qué no? Si así se come en esta casa, ¿qué tiene de malo? Sí, pero Merche no está acostumbrada y no quiero que se sienta incómoda. ¿No quieres que ella se sienta incómoda o no quieres sentirte incómodo tú? Ay, no te preocupes, todo va a salir bien. Hola. Disculpe que le manché el vestido. No pasa nada, me lo iba a quitar de todas formas. Venía viajando con él toda la noche. Está muy bonita, señorita Merche. Gracias. Luzmila, ¿verdad? Sí, Luzmila. Pero me puede decir Luzma. El Andresito me dice así. Vale. ¿Me ayudas, Luzma? ¿Ya está? Sí, ya. Gracias. Gracias. Ahorita se lo lavo. Sí, no hay rollo, no hay apuro. Cuando puedas. Yo lo quiero mucho al Andresito. Él es muy bueno. Sí, él también te quiere mucho. ¿Te ha traído ese turrón que te encanta? Él siempre es lindo. Ya los lavo. Vale, gracias. Luzmila. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál le va mejor al vestido? Venga, no te cortes. ¿Cuál te gusta más con el vestido? El azul me encanta. Sí, a mí también. Vale, gracias. Luzmila, ¿qué le has dicho a Merche? A Chiray no le he dicho nada. Tú no puedes decir nada, nada de nada, ¿me entiendes? Piensa en la señora Carmen, en la señora Alicia. Piensa en la señora Carolina, en el señor Álvaro que está por morirse, el pobre. Esto podría afectar su matrimonio. Y sobre todo piensa en Andrés y en la Merche misma.
¿Te das cuenta lo que sería esto para ellos? Sí, en todos pienso yo. Hace bien, yo sé que es difícil. ¿Y cuándo pienso en mí, señora? Esto también es por tu bien, Luzmila. Lo mismo me dijeron hace 30 años. Tu madre lo hizo pensando en ti. Mira cómo está Mecha ahora. Mira lo educada, lo elegante que es. Ella nunca habría podido... Sí, ya sé. Entonces, quedamos en que no vamos a decir nada. A mi mamá ya le dije. Te vas a ir al infierno, Esther. ¿Aló, Yolanda? Llamó a la señora Carmen, que vayas ahorita a ayudarle a vestirse. Florentina. Sí, señora. Ven acá, prende esto bajito para que se vaya calentando. Ya vas moviendo, que no se te pegue. ¿Cuánto tiempo? Yo ya vengo. Cuidado que se te queme, ¿ah? Sí, sí. Deberíamos como volver al fútbol de los 70, ¿no? Con pantalones aquí. Ya vengo, ¿eh? A vestirse. La señora no sabe hacer nada sola. Uy, si no se sientan a almorzar, el viejo se va a poner como piedra y nos van a gritar a todos. Aló. Aló, Peta. Apaga, oye. Aló, ¿me escuchas? Peta, ¿estás con la señora Carmen? Me estoy activando. ¿Qué quieres? Espera. Cuelgas, ¿ya? Ya cuelga, Wilmer. Se escucha la licuadora. Puta madre. Florentina, un favor. ¿Qué pasa? Tienes que hacer algo. No te va a gustar, pero lo tienes que hacer por mí. ¿Qué? Hey. ¿Fue mi mamá? Se fue a cambiar. Luzmila le tiró la salsa encima. A Meche también. Sí. No, ¿sabes qué? Mejor no. De repente me pongo más paranoico. Bueno, pero te recomiendo que te intoxiques con algo. ¿Por? Se viene una tarde inolvidable. ¿Ah, sí? Usted debe haber torturado pensando que eras la oveja negra de la familia, ¿no? ¿Qué? Oye, aguanta. ¿Qué pasa? Ven. No puedes decir que yo te dije ya. Las dos marchas han sido desviadas por la policía hacia barrios residenciales para evitar un choque frontal entre los protestantes de los movimientos opositores. Sin embargo, los manifestantes se niegan a cambiar su trayecto original. ¡Qué horror! Es probable que el encuentro... ¿Me llamaba, señora? Ya no, Peta del Perú. No encontraba esta blusa, pero ya la encontré. ¿Quién llamó? Uno de esos que vende por teléfono. Ugh, insoportables, son una plaga. ¿Qué collar se va a poner, señora? ¿Cuál te gusta más? Los dos me gustan. ¿Los dos te gustan? ¿Pero no te gusta uno un poquito más que otro?
Los dos me encantan igualito. No se vaya a poner el zafiro de la mañana nomás, porque es muy muerta para esa blusa. Pero cualquiera de los dos está lindo. No se demore, porque ya vamos a servir. Sí, sí, ya voy. Wilmer, deja ahí. La señora dijo que ya saquemos el pan y el vino. Sí, pero nosotras lo vamos a sacar. ¿Qué van a sacar ustedes? Mírense al espejo, superadas. Superadas, qué buena. Mírense al espejo. Tamari. Ahora quieren venir a San Isidro. Ah. No va a llegar acá, tranquilo. ¿Qué ha pasado? Se ha desviado la marcha, dicen, ¿no? No está bien, gracias. Se los dejo por si acaso. Tiene que alimentar su corte. No, acá no van a llegar, tranquilo. ¿No va a estar con ustedes? Más alto del tino. Bien, Pablo, ¿qué ha sido de tu tío Marco? Se murió hace como 10 años, señor, ¿no se acuerda? Pobre. Muy buena atleta era. Hace lo que le da la chucha. ¿Qué pasa? ¿Tú has tomado de nuevo, Rey? ¿No, chicha? No, mi amor, es vino. No puedes tomar ni chicha ni vino. Toma agua. Mucha permisividad. Buen atleta era Marco. Cuerpo que tenía. Mami, mira, igualitos. Sí, verdad. Oye, gracioso, estamos igualitas. ¿Te lo compraste en España? No, creo que es de aquí, de Perú, como el suyo. El mío es francés. Es que yo no sé de dónde es el mío. Pasa que me lo dio mi madre cuando cumplí 18 años. Creo que es el único recuerdo que tiene de mis padres biológicos. ¿Está bien? ¿Qué te pasa, Álvaro? ¿De qué hemos llegado? Cada vez que Merche habla, tú te atoras. La conciencia sucia, pues. ¿Qué es este atrevimiento?
¿Dónde crees que estás, Luznila? ¿Desde cuándo le hablas así al señor Álvaro? Yo tenía solo 15 años. Mi papá me dijo que no me meta, que no era mi culpa, que me fuera nomás. ¿Qué hablas, Álvaro? ¿Está delirando? ¿Vamos a la clínica? Sí, tu papá me echó la culpa a mí, pero él no me dejaba en paz. No, dila, por favor. Es verdad, señora. No me dejaba en paz. Me perseguía todo el tiempo y me decía que me quería. ¡Cállense! ¿De qué hablan? ¿Ah? ¿De qué hablas, Luznila? Mamá, esta es la otra mitad, ¿no? Mamá, ¿por qué tiene Merche la otra mitad de mi zafiro? Porque yo se lo di, Carmen. ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Qué está pasando? Mejor no pregunte, mamá. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a preguntar? ¿Por qué tiene esta chica la mitad de nuestra joya? ¿No te das cuenta, mamá? No, hijo. Soy bruta. ¿Por qué no me iluminas tú? Álvaro, ¿vas a hablar o se lo digo yo? Ya no. Por eso te fuiste a terminar tu colegio en Miami, ¿no? ¿Y tú, Luznila, a cuidar las tierras de tu papá? Pura mentira. Mi papá no tiene tierra ya. Estoy preguntando por el zafiro. Sí, por favor, Carmen, en otro momento. No te metas, Alicia. No tienes que controlar todo. Álvaro. Alberto, ya. Vamos a la clínica, ¿ya? Vamos. ¿No me van a decir nada? Merche es tu nieta, mamá. Es hija de Luznila con Álvaro. Me muero. Ay, María, ¿no puedes dejar tus bromas pesadas para otro momento? ¿Por qué tiene que ser todo tan retorcido contigo? No todos tenemos que llevar una vida escandalosa, ¿ok? ¿Es en serio? ¿Usted está oyendo lo que le están diciendo? Álvaro, ¿eso es verdad? Oye, pero se parece ingrato, ¿eh? Cállate, imbécil. No le hables así. Ay, hijita, nadie soporta a tu marido. Tremendo nuevo rico que te saca la vuelta cada jueves y domingo y cree que porque le pagan las deudas a tu papá tenemos que aguantarle todo. ¿Qué deudas, papá? ¿Desde cuándo García Ramírez es un apellido compuesto? Hazme el favor. ¡Basta! ¿Qué dijo? Los brazos que tenía Marco. Papá, por favor. ¡Fuerte! ¡Por favor! Vámonos, Álvaro, vámonos. No, nadie se va a ninguna parte. Vamos a comer como familias decentes que somos. ¿Me entendieron? El primer plato, por favor. Ok, vamos a pretender que nada de lo que acaba de pasar pasó, ¿no, mamá? Luznila, ¿es verdad? Es verdad, señora. Luzma, ven. ¿Por qué haces esto? ¿Qué cosa? Tú sabías quién era, por eso la trajiste. Nada que ver. ¿Qué quieres, que te creamos que se conocieron de casualidad? ¿Crees que somos idiotas o qué? Claro que sí. ¿Ah, sí? O sea, claro que sí que la conocí de casualidad. No, sí, claro, son idiotas. Andrés, por favor, eso solo le pasa a la gente pobre en las telenovelas. A Merche le interesaba el Perú y yo soy un escritor peruano en Madrid. No tiene nada de raro que nos hayamos conocido. ¡Primer plato, mierda! No le grites así a mi hija, muchachita engreída. Mamá. Señora Yolanda, ¿qué hace acá? ¿Cómo entró? Yo le abrí, señora. Ay, Wilmer, te tengo dicho mil veces que preguntes antes de dejar entrar a cualquiera. Parece que hablara con las paredes. Quedamos en que yo me encargaría de esto. Ah, sí, señor Esther. Pero ese fue mi error hace 30 años. Luznila, vete a la cocina. No, mamá, yo... ¡A la cocina, Luznila! No, mamá, detrás de mí estaba todo el tiempo. Me decía, te quiero, dame besitos, dame besos. Y que nos íbamos a escapar, que nos íbamos a casar y todo eso. Y yo le creí como una tonta. Entonces me pidió que por favor le dejara meter su cocina. Sabemos cómo se hacen los bebés. Por favor, Luznila. ¿Dónde pasó esto, Luzma? ¿Dónde va a ser, pues? En la casita. Odio esa casita, la voy a quemar. ¡Florentina! Aquí estoy, señora. Yo también. Llévate a Nicole. ¿A la casita? A donde quieras, pero llévatela. Mamá, ¿tú sabías de esto? Álvaro le contó a tu marido. Roberto, mamá, Roberto. Lleva 30 años muerto y todavía no eres capaz de llamarle por su nombre. Roberto vino a mí para que lo ayudara a solucionar el problema. Merche, no es ningún problema. Ella está aquí, ¿la ven? ¿No vas a decir nada? Tu marido no quería que tú sufrieras. Era la época de tus pastillas verdes. ¿Qué pastillas verdes? Sus vitaminas, hijo. Entonces me han mentido todos estos años. Tú no tienes por qué escuchar esto, Merche, mamá. Ah, típico de Andresito Santisteban. Tú siempre generas el problema y después eres el primero en zafar, ¿no? Qué fácil. ¿Yo? ¿Sí? ¿De qué hablas? De tu hijito adorado. ¿De quién más? Acosó a Mariano hasta convertirlo en tú sabes qué, como él. Y apenas nos enteramos de su secretito, se largó a España. Claro.
Muy conveniente. Y ahora resulta que ha decidido ser hombre y quiere hacer lo mismo. Viene con toda esta bomba, la quiere tirar y se va. ¿Qué bomba? Si yo no sabía nada. Muerta de envidia, eso es lo que pasa. No soportas que mi hijo, mi Andrés, se haya convertido en hombre. ¿Pero qué hombre, por favor? Si aquí nadie le cree. Tremendo falso. ¡Basta, carajo! Soy hombre. Me gustan los hombres y estoy enamorado de una mujer. ¿Es tan difícil de entender? Sí. Pues váyanse acostumbrando porque le voy a pedir la mano en el Cusco. ¿Qué dices? Genial. Acaban de cagar la sorpresa. Muchas gracias. No, si contigo todo es culpa nuestra. Y no están esperando bebé. Por si acaso, ya pregunté. ¿Cómo miente, señora? Mellizos van a tener. Estamos esperando nada. Arriba dijo mellizos. Era sarcasmo, Luzmil. No dijiste sarcasmo, dijiste mellizos bien clarito. Por eso se casan tan rápido, entonces. No nos casamos por eso, nos casamos porque nos queremos. ¿Qué más? ¿Y qué más? Parece que aquí todo el mundo sabía, menos yo. ¿Y ahora tú decides por los dos? ¿Es en serio? ¿Se me escapa que me quiero casar contigo y te indignas? Te acabas de enterar de toda esta mierda, pero yo te digo que me quiero casar contigo y ahora sí te indignas. A mí me parece que aquí Matri no va a ver. ¡Calla, pedazo de mierda! Cuidado, Andrés, no le grites, que te va a decir que eres un caviar. ¡Qué estúpida eres, Sandra! ¡Ay, tú qué cornuda! ¡No soy cornuda! Yo también tengo mis cosas, ¿qué ya? Cosas? ¿Qué cosas tienes? ¡Ya cállese, tienes? Carajo! ¡Por favor, Ludmila! ¿Qué es esto? ¡Ya cállese! Mi hermana va a hablar. Shirley. Marche, no está. Tía. Mírame, Meche. Mírame, por favor. Yo soy tu mamá. Usted no es mi mamá. Mi madre está en España y ella sí quiso tenerme. Yo también quise. Yo sí quise, pero... ¿Pero qué? Me prohibieron bien feo. Me prohibió el esposo de la señora Carmen. Me dijo, te meto presa si no te entregaba cuando nacieras. Y él no dijo nada. Se quedó callado, se quedó mudo, no me quería ver y hasta ahorita no me habla. Y esta señora también. Ella dice que lo hizo por usted, señora Carmen. Mentira. Lo hizo por ella misma. Por eso fuma su hierba tanto, ¿no? Para olvidarse. ¿Y tu mamá? A ti también te dio vergüenza. Tú no querías que yo tuviera la Shirley. ¿Y qué iba a hacer yo, Luzma? No sé. Defenderme a mí, no a ellos. ¿Y tú qué hiciste? Obedecí. Ahí tiene su collar, señora. Es tuyo, Meche. Yo te lo di para que tuvieras un recuerdo de la familia. No lo quiero, gracias. Vamos. No. Yo quiero ir contigo. No, yo quiero ir sola. Quédate aquí con tu familia. Nosotros también somos tu familia, Meche. Joder. Sí, señora. Primer plato, por favor. ¿Es en serio? ¿Quieres comer después de todo esto? Me muero de hambre y además es mi cumpleaños, ¿no? ¿Dónde guardas tu hierba? Vas a fumar ahora, mamá. Puede ser algo que debía haber hecho hace años. ¿Dónde está tu hierba? No te lo voy a decir. ¿Dónde está, carajo? En el segundo cajón del escritorio. Carmen, ¿dónde vas? Carmen, por favor. Carmen. Señora, yo voy a ir a buscar. No, tú no vas a ir a ningún lado. Tú vas a servir el almuerzo. Después juntas tus cosas y te vas de esta casa. Porque ya no confío en ti. Y tú también, Peta. Me subes un caldito de pollo a mi habitación y te vas por cómplice. Carmen, por favor. Carmen, que el almuerzo está servido. Ustedes no se van a ninguna parte. Yo me encargo de estos monstruos. A la casa, Alba. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
Ey, ¿qué haces? ¿Qué te importa? ¿Y el postre? Aquí está, abuelo. Luzma, ¿qué tienes? ¿Pues es en serio, weón? Dime que tú no sabías nada de esto. ¿Cómo lo ibas a saber? Carajo, no me hueves. Mírame a los ojos y dime la verdad. Te juro que no lo sabía. ¿Entonces sí estás enamorado de ella? Sí, huevón. Ya no sé cómo tengo que decirlo. Bueno, ¿entonces qué haces acá? No sé. Soy un imbécil. Sabía que iba a ir mal, pero no sabía que iba a ir tan mal. Me dijo, tiene que venir. No, huevón. ¿Qué has acaparado como un imbécil? ¿Vas a dejar que Merche se vaya así, con la marcha afuera? ¿No lo viste? Dijo que quería estar sola y cuando se le mete algo en la cabeza... No capta nada, ¿no? Ella te necesita. ¡Qué chucha lo que dijo! La pobre no sabe ni qué pensar. Dijo lo primero que se le vino a la cabeza. ¿Qué sabes de mujeres, huevón? Son una yuca. Yo estoy hablando de ella, estoy hablando de ti. Yo sé. Porque yo estaba ahí parado donde estás tú ahora. Y sé lo que dejar que se te vaya. Tú sabes. Gracias. Luzma, ¿a dónde vas? Me odia. Me odia bien feo. Hija, lo que pasa es que no te conoce. ¿Qué esperabas, que saltara en una pata? Yo le voy a decir que no se vaya. Que me perdone. ¿Estás bien? Que no sabe cómo salir, la reja no abre. No, se abre de adentro, es por seguridad. Hay mucha rabia. Mejor nos metemos, me da miedo acá afuera. A mí me da más miedo allá adentro. Nacho, por favor. ¡Me dejes en paz! Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fumar esa porquería? Ni se te ocurra cruzar esta línea. A partir de aquí es mi casa y no quiero que entres. No seas infantil, vas a fumar eso y encerrarte en tu cuarto como siempre. Está el encendedor. Hace años que he debido mandar a quemar este lugar infecto. Pero la casita no tiene nada que ver. Sal de mi zona. Sal de mi zona. Aquí es donde tu hijita convirtió a mi mamá en una drogadicta. Donde Andrés abusó de Mariano. Donde Luzmila se le tiró encima a Álvaro. Claro, ahora toda la familia Laiza es víctima de la vida. ¿Qué te vas a inventar ahora? ¿Que Lizzy, mi Lizzy, sedujo aquí a tu marido? A mi marido no, pero al Sabino sí. ¿A tu mayordomo? Para que veas que yo también me sé algunos secretitos. ¡Deja eso! ¡Ay, deja eso! ¡Ay, déjame, guachafa! ¡Guachafa, yo no te déjame, viste en el espejo! ¡Déjame! ¡Flígida! ¡Déjame! Oh, ¡gorda, choncha, qué ay, haces! ¡Coño, tiste! ¿Qué haces? ¡Tienes apellido prestado! ¡Dame mi pelo! ¡Dame mi pelo! ¡Dame mi pelo! ¡Ay, histérica! ¡Suelta mi pelo! ¡Todas tus joyas son falsas! ¡Maldita! ¡Controladora histérica! ¡Histérica, frígida! ¡Frígida, frígida! ¡Tu marido te metía los cuernos! ¿Qué dices, frígida? ¡Te metía los cuernos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Loca de la vida! ¡Eres una loca de la vida! ¡Histérica, frígida! ¡Eres mía!
¿Ese es el ejemplo que dan? ¿Ves lo que haces? Tú siempre echándole la culpa a los demás. La tía Carmencita tampoco. ¿Quién habría dicho hace 30 años que volveríamos a encontrarnos en este mismo lugar? 30 años de escupirle al cielo, señor Esther. Ya tocaba que nos cayera en la cara. Quiero pedirle su ayuda otra vez, señora Yolanda. No, señor Esther. No voy a ir en contra de mi familia. No volvería a pedirle eso. Venga. ¿Dónde vas? Quiero escucharlo de primera mano.
Salgan. ¿Qué es? Cassandra, por favor. Ya. Mamá, ¿cómo pudiste tú hacerme esto? Mi miedo, señora. Ojalá nos puedan perdonar. ¿Qué pasa, mamá? Tu mamá tiene dolor de cabeza, hijo. No, no me duele la cabeza. Ni soy alterada, ni nerviosa, ni estoy con la regla, ni borracha. Estoy triste, mi amor. ¿Por qué? Las cosas con tu papá no van bien. Ni van a estar bien. Perdóname. Debí haberte contado. ¿La reconociste desde que llegó, no? Sí. ¿Cómo sabías que era ella? En tu viaje a Madrid, ¿no fue para ver posibilidades de trabajo y eso? Sí, sí fui a eso. Pero escogiste España porque querías conocer a tu hijo. No la conocí. Fui a verla a una obra de teatro. No me atreví a acercarme. Sí. Álvaro, tú sabes que me puedes contar todo, ¿no? ¿Sí? Entonces hazlo, pues. Fuiste de la mesa con Andrés. Ya, dime. ¿Cómo es? Bonita, pero... prefiero Jerónimo. No me vuelvas a hacer eso. Me crees que yo no sabía nada, ¿no? Tremenda gilipollas. Nada que ver. Si hubiera sido tú, me tiraba del techo. No es una sugerencia, por si acaso. Me había hecho la película de que mis padres eran campesinos y que me habían entregado para que Sendero Luminoso no me mate. Pero resulta que soy la vergüenza de un niño rico y de su... Y de su empleada. No. No, Merche, no eres la vergüenza de nadie. Yo me doy vergüenza. ¿Por qué? No me jode ser hija de él. Aunque debería. Me jode ser hija de ella. En el fondo soy igual a la gente que hemos criticado siempre. Aquí también usaría esa campanita. Si quieres nos llevamos una. Sí. Pero cuando te necesite. ¿No hay más postre? No hay. Pero ya comimos, ¿no?
¿Dónde vas, Alicia? Alicia, ¿dónde vas? Yo sé que lo tengo por acá. ¿Sale? ¿Qué haces? Que yo sé que lo había escondido. ¡Alicia! ¿Qué haces? Señora, necesita algo. Mamá, ¿podrías tranquilizarte? Déjame, por favor. Tranquila, por favor. Alicia, sal de aquí. Estoy... Alicia, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Es una emergencia, ¿no? Déjame pasar. Y ustedes se quedan aquí. Nicole, ven, mi reina. ¿Lista? Lista. Acá, Carmen, acá. Acá. Ten cuidado. Por acá, por acá, por favor, con cuidado. Cuidado, Carmencita, cuidado. Muchas gracias, Nicole. Tu mesa está muy bonita. Aquí vamos a almorzar, aunque sea lo último que hagamos. Señora, no se preocupe por mí, yo no tengo mucha hambre. Cállate y siéntate en la mesa. ¿Qué hacen? ¿Por qué no se sientan o quieren que les demos de comer en la boca? Andrés, Merche. ¿Vamos? No, yo estoy bien aquí. No, que si tú no comes, yo tampoco. Gracias.
Hay que agrandar la mesa, ¿ya? Para que entren todos. Andrés, toma. Andrés, perdón. ¿Qué pasa, mamá? ¿No le vas a servir a Luzmila? Luzmila es alérgica a los langostinos. Gracias, señora. Siéntate, hijo, por favor. Siéntate. ¿Están todos? Sí. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen apetito. ¿Cómo se conocieron? ¿Lo dices tú o lo digo yo? En Casa América. En la conferencia de las Torres. Había leído el libro y me había gustado mucho. Y al final te dije para irnos a tomar un café. Y luego terminamos en un concierto tomando unas cañas. ¿Cañas se le echa la cerveza? No, las cervezas. Conversamos mucho. Sí. Y nos hicimos muy amigos. Como un año así de muy amigos. Thank you.
pasas? ¿Segura que no te ayuden nada? No, hija, así no hay nada que hacer. O sea, los mellizos me parece que los voy a poner en el antiguo cuarto de Sandra. Buenos días, señora. Sí, porque están lejos de la construcción, no hay tanto ruido. Es que esta casa es helada y no quiero que se resfríen. Hace un mes que no paro de estornudar. Oye, se casa la Rosanita Padilla. Es una guachada. ¡Peta! ¡Habla! Chofer de su papá, y dicen que es un tío.